y varias familias que viven entre el dique perimetral y el río Arauca en el sector del barrio Miramar, en Arauca, se encuentran preocupados porque pasa nuevamente un año más y la administración municipal no le ha dado una pronta solución de la reubicación. Temen que en la temporada invernal este río arrase con sus viviendas. Los habitantes del barrio Miramar Frontera se encuentran preocupados porque va a iniciar el invierno nuevamente y aún no se le ha dado una solución a las familias que viven por fuera del dique perimetral en este sector de la capital araucana. Nosotros hemos venido ventilando una situación bastante preocupante por la situación de las familias en zona de alto riesgo en el sector de Miramar, aguas abajo de la Bocatoma. Allí pues se ha evidenciado la situación riesgosa que están para las familias y para el dique. El año pasado hicimos un buen trabajo a través de las mesas de participación de la comunidad, donde se hizo una modificación a la ley de regalías y se priorizaron unos proyectos. Dentro de esos proyectos está para el sector de Miramar y Pescadito, poder construir unas murallas, unas defensas que permitan detener la erosión y de igual manera también que sirva de protección a estas comunidades, al igual que también que el dique vía. El presidente del barrio Miramar, Carlos Anzola, manifestó que se espera que la administración municipal de Arauca les informe qué pasó con los recursos asignados. Estamos esperando en estos momentos que la administración municipal, ¿sí?, nos diga qué pasó con los recursos de estos que se aprobaron la vez pasada y aprovechar la época de verano que aún todavía nos queda para que estas obras puedan iniciar o alguna otra solución que le permita a la comunidad salvaguardarse de las fuertes corrientes y del crecimiento del río Arauca. El líder comunal dijo que la administración pasada se habló de la compra de un terreno para la reubicación de estas familias, pero no lo hizo. En la administración anterior se ofreció unas iniciativas de soluciones para las comunidades. Se habló que ya se había comprado un lote en el gobierno del señor Benjamín Socadagüí. Se habló de la compra de un lote para reubicar esas familias del sector de Miramar. Hasta el día de hoy averiguamos con la nueva administración y ahí no reposa la compra de ningún lote. O sea, se hizo también, se le mintió a la comunidad en ese entonces y la comunidad venía contando con que se iban a tener el proceso de reubicación, que es lo que más de una familia quiere, es salirse de esa situación, de ese peligro en la que está expuesto, para poder llevar otra vida mejor con su familia. De igual manera no se hizo, terminó mintiéndole a las comunidades porque no registra ninguna compra de lote para la reubicación de las familias del barrio Miramar. Nuevamente tomamos la fuerza, tomamos otra vez el trabajo como Junta de Acción Comunal y estamos haciendo esa gestión a ver de qué forma se pueden reubicar esas familias. Lo que se busca con la reubicación de estas familias es evitar que personas mueran nuevamente por inmersión en este sector en la época invernal. Y evitar, sobre todas las cosas, evitar nuevamente pérdida de vidas humanas, porque ustedes saben que allí se ha perdido vidas humanas a raíz de la creciente del río, ¿sí? Allá se han ahogado dos personas, un adulto mayor y un joven, un niño prácticamente. Entonces, no queremos que se siga presentando eso, pues esperamos la buena voluntad de este gobierno que nos ayude a buscar una solución para que no nuevamente tenga que la familia pasar otro invierno más con otros agravantes más, porque no se sabe cómo viene el invierno este año. Eso es lo que nosotros estamos como Junta de Acción Comunal gestionando, tocando puertas, tanto en la administración municipal como departamental, porque también hemos oficiado al departamento sobre esta situación de la familia en zona de alto riesgo del barrio Miramar. Los habitantes del sector del Miramar solo buscan que la administración municipal de Arauca los reubique lo más pronto posible.